5, 4, 3, 2, 1, 0. Hola, hola, pero ¿cómo les va, mis amigos de Facebook? A ver, un momento, voy a bajar el brillo de la pantallita. Ahí está, ahí los veo muy bien. Bueno, pero ¿cómo están? ¿Con fresquito? Un poquito, ¿no? Se vino con todo. Pero bueno, según parece, va a estar lindo hasta el miércoles que viene, así que no hay que preocuparse. Bien, ya están los amigos ahí, ya los estoy viendo en el chat del Face. Aquí lo tengo de costadito y además aquí en el celular abajo mío. Porque me tengo que ayudar, ustedes saben, si no, no se ve muy bien lo que comentan. Y yo, a mí me encanta interactuar con ustedes, así que... Bueno, ¿cómo están, amigos? Yo quiero que me digan si me están escuchando bien, si me ven bien, porque, bueno, como verán, tenemos una nueva presentación. Y bueno, esto amerita, no quiere decir que me olvide de los personajes, no, los tengo todos conmigo. Pero hoy amerita, por la historia cortita, dura 3 minutos, así que es muy cortita. Y bueno, da como para poner este fondito ahí con la luna llena, ahí el mar, ahí brilloso, ¿no? Así que bueno, espero que les guste. Más o menos uno va aprendiendo un poquito a utilizar estos programas. Y bueno, como a mí me gusta, en fin. Porque hay que tener mucha paciencia también para que salgan las cosas medianamente bien. Porque nunca nada, no hay nada perfecto en esta vida. Bueno, muchas gracias. Yo voy a empezar a saludar. Ah, les digo, ya empiezo a hablar con ustedes, a interactuar, a saludar a los cumpleañueros. Los cumpleañeros que hoy hay muchos. Les decía, el jueves pasado yo había transmitido por YouTube, por mi canal. Pero salió algo mal en el streaming, ahí qué sé yo, y la verdad que no salió el programa. Por eso a lo mejor el que clicó el link que dejé no pudo ver nada. Pero ahí con mi gran colaboradora y ayudante y amiga Marité Béjar Olmeño, que también tiene su canal en YouTube, estuvimos haciendo unas cosas, conectándonos. Haciendo pruebas, así que ya está solucionado el tema, así que cuando transmita en YouTube nadie va a tener problemas. Entran al link y ya está. Lo único que tienen que hacer es entrar a mi canal, El Rincón de la Gallega, y suscribirse, donde está la palabrita en rojo, la clicas, se suscriben y les va a salir una campanita de costadito, bueno, y esa también la clican. Entonces, porque esas son las notificaciones. Entonces, cuando uno envía un video, sube un video o transmite en vivo, les llega a ustedes en su celular o en la computadora la notificación. Entonces, ahí entran y pingui, ya está. Y ven lo que tengo ahí. Bueno, explicado esto, voy a empezar a saludar a todos los amigos que ya están acá acercándose. A ver, uy, cuánto, muchas gracias. Este es el Rincón de la Gallega, ahí abajo está el banner. Gise Seol, gracias Gise. Francisco Dichenova, ¿cómo estás, Francisco? Mabel Becerra, hola, ¿cómo estás, Mabel? Gracias, Gise Seol, hoy qué lindo lo que contaron en el programa Haciendo Presente, que lo hacen en la FM 91.7 Espacio. Todos los jueves a las 16 horas. Muy lindo programa. Lo que han hecho hoy, muy lindo. Contaron cositas de la infancia. Bueno, todas esas cosas me gustan a mí también. Porque uno no hay que perder la infancia. Hay que guardársela un poquito. Porque si no... Miren, mientras que uno no le haga mal a nadie, hay que hacer las cosas que uno quiera. Y que les guste. Carmen Torres Rojo, ¿cómo estás, Carmencita? Daniel Burgos y su Ameridance, claro, no me olvido, ¿eh? Ustedes entren al Facebook, Daniel Burgos, Ameridance,
cuando yo les nombro, porque son los programas que ellos tienen. Y ahí van a encontrar toda la información de los días, horarios, la radio donde están, los boliches bailables en donde hacen las cosas. Gracias por estar. Hola, grandes saludos, dice Carmen Torres. Gracias, Carmencita. Disculpen, tengo que bajar la cabeza, no me queda otra. Bueno, voy a poner acá el celular, a ver si me ven de frente. Espero que les guste. ¿Les gusta la lunita ahí, llenita ahí? ¿Eh? Lindo, ¿no? Vaya dicho sea de paso, estamos en luna creciente y va a convertir en llena el sábado. El sábado ahí se completa toda. Pero hoy estaba bastante, bastante linda. Justo, la casualidad, miren, ahí la tengo conmigo, yo la tengo acá. Pero, ¿viste? A ver, ¿qué más? Hola, acá desde Mendoza. Uy, ¿qué tal, Mabel Becerra de Mendoza? Qué lindo, ¿cómo está allá Mendoza? Contá, que yo leo todo acá. Acá el tiempo está muy lindo, yo transmito desde Bernal, provincia de Buenos Aires. Está bárbaro, seco, hay un poquito de humedad, bueno, pero está bueno, porque, mirá, yo estoy en remera. Bueno, estoy media loca, pero no es una cosa fría, ¿viste? Todavía no se vino, ya no se vienen más los fríos como antes, me parece a mí. Que yo cada vez menos, antes teníamos heladas, ¿se acuerdan que pisábamos la escarcha? Ahora, la verdad que, bueno, es el cambio climático, ojo que no es bueno para nada, ¿eh? Ojo que uno dice, ay, qué lindo, ya no, malo, horrible. Porque los bichos, vaya, dicho sea de paso nuevamente, por ejemplo, los mosquitos, las larvas, todo el bicherío molesto muere con las heladas. Si no, siguen viviendo, vivitos y coleando, ahí los tenemos. Y después tenemos los virus, el dengue y todo eso. Así que el cambio climático, lamentablemente, es feo, muy malo. Pero el ser humano, ¿qué va a hacer? Igual, queremos tecnología, queremos todo. Bueno, todo, hay muchas cosas para tener esto que se sacan de las mineras. Bueno, lo que pasa es que lo que tendrían que hacer es controlar un poco más. A ver qué es lo que hacen esas industrias, dónde tiran los residuos, eso. Porque hay muchas empresas que no tienen nada, tiran las cosas así nomás, contaminan el agua y eso no va. Yo siempre digo, como por lo menos como para no seguir agravando tanto el planeta. ¿No es cierto? ¿No les parece? ¡Perfecto! Dice Gise Seol. ¡Qué producción! Bueno, ahora viene el resto de las cositas. Carmen Rivel Castillo, de Puerto Rico, ¿no, Carmen? ¿Cómo estás? Marité de Carolmeño, mi amiga ahí que me ayudó, que estuvimos ahí haciendo cosas. Mercedes García, ¿cómo estás, Mercedes? ¿Y no estás en YouTube, gallega? No, hoy no, hoy estoy en Facebook. Ya vamos a estar en YouTube. Gracias, dice, qué linda, dice Gise. No, por favor, usted es un programa hermoso. María Esther Torday, mi cuñada. Hola, Mari, ¿cómo estás? Espero que estén bien ahí, Freddy, mi cuñado. Qué lindo fondo, Patri. Bueno, gracias. Bueno, estuve trabajando toda la semana para que salga esto más o menos lindo, porque lleva su tiempo, no es fácil. Y además, con las cosas que uno tiene, se tiene que arreglar, ¿sí? Porque, bueno, si uno quisiera salir mejor, tendría que tener mejores micrófonos, mejores cámaras, mejores luces. Bueno, se hace lo que se puede, como digo yo. Bueno, gracias, Mari, me alegro que te guste. Ya vamos a ir mostrando también cosas de la Argentina. Así que vos que sos de viajar mucho, mandame esos paisajes de fotos que tenés que sacás. Entonces lo vamos a poner de fondo como para mostrarle, porque a mí también me ven muchas personas que viven en otros países. Entonces para que ellos conozcan y vengan a pasear a Argentina, que es hermosa, y a dejar la platita.
¿Eh? Claro. Bueno, todos tienen que trabajar, chicos. Hermosa luna, dice Mabel Becerra. ¿Sí? ¿Viste qué hermosa está afuera también? No solo la que tengo yo acá, la de afuera es hermosa. La Fuente del Deseo, ¿qué tal? ¿Cómo estás, La Fuente del Deseo? Gracias por estar en el Rincón de la Gallega. Hola, Patri, dice Daniel Burgos. Costa Rica, Carmen Rivel Castillo, no Puerto Rico, Costa Rica. Ah, gallega, ¿viste? Claro, claro. Me parece, siempre me confundo. Bueno, gente, me alegro mucho. Espero que ustedes me van avisando si que cómo están viendo la transmisión. Yo tengo que saberlo por si tengo que arreglar cositas para la próxima, el próximo jueves. Bueno, acá me mandan muchas manitos, muchas cositas, así que bueno, muy bien, parece que todo bien. Voy a tener el celular acá a mano. Así que bueno, muchas gracias a todos. Vamos a empezar a saludar a los que cumplen años son hoy. Años hoy. ¿Qué son? Los siguientes. 16 de mayo, cumple Lilian Mendoza, Ariel Guzmán y Néstor Eduardo Botas. Y bueno, muchas felicidades. Y acá tengo algo para ustedes preparado. Muy bien, ahí está el feliz cumpleañitos, el videito, que la pasen lindo y que coman muchas, muchas tortitas. Bueno, muy bien, hoy tenemos también, va a ser el programa cortito hoy, porque esta semana no hice en el Facebook la publicación del Hablemos Todos de Todo, no la hice esta semana, así que no hice la pregunta, la hice la semana anterior con la historia que ya tengo preparada para el jueves que viene. Así que esta vez no hay nada. Pero si ustedes quieren comentar después algo de lo que vean, lo pueden hacer tranquilamente. Si quieren comentar, no sé, cómo está el clima, qué reclamos tienen que hacer, lo que quieran ustedes lo pueden hacer también, que yo leo todo. Unas efemérides tenemos de un 16 de mayo. ¿Qué ocurría un 16 de mayo? Mirá vos, en 1965, y esto todo tiene que ver con nuestros años, con nuestras décadas, también las chicas hoy contaban sobre juegos, muchas cosas lindas, deportes, y las chicas de Haciendo Presente, no me refiero a ellas. Y bueno, yo acá les traigo también recuerdos de música de nuestros años. Aunque las chicas son más jóvenes. Pero bueno, no. A los Rolling Stones, ¿quién no los va a conocer? Son internacionales, son tremendos. Ah, y hablando de todo un poco. A ver, esperen un momentito, que corto acá si los veo. Mick Jagger, un genio, tipo. Yo no sé si vieron el video. Escúchame, salió de una operación, ¿qué hará? No sé, 2 semanas, y ya el tipo estaba bailando como loco, el flaco ese. Es tremendo, es de goma, no sé, no sé. Yo para mí que hace un pacto con el diablo. Bárbaro, así que bueno, me alegro mucho que Mick Jagger esté muy, muy bien. Porque es grande Mick Jagger, no sé, debe tener alrededor de 76, va, no quiero decir, no, porque me veo así, pero ¿qué está diciendo? No, quiero decir, bueno, pero para lo que él hace, los movimientos, cantar, que se te va la voz, ¿por qué? No a toda la gente, viste, le dura la voz como cuando se es joven, no, a veces se va y bueno, y es cuando la carrera ya está, ya llega hasta un cierto punto, sin embargo, esta gente es privilegiada, la verdad.
Marcela Gómez, ¿cómo te va, Marcela? Gracias por estar, gracias, gracias por hoy nombrarme también en tu programa Haciendo Presente, muchas gracias. Aurelio Grande, hola Aurelio, ¿cómo te va? Hola Pati, me dice. ¿Qué tal, Aurelio? Mirá, ¿qué tal, eh? ¿Eh? ¿Qué te parece este fondito? Sos una diosa gallega. Dice Marcela, no, bueno, no es para tanto, no es para tanto. Bueno, vamos a continuar con las efemérides. Y ya se viene la historia. Una historia con reflexión. Les comentaba que en 1965, alejándose de un concierto en el Civic Hall de Long Beach, California, la limusine que llevaba a los Rolling Stones, esto la verdad, tremendo, lo llevaba de regreso a su hotel. Fue asediada por fans quienes derrumbaron el techo parándose sobre él. ¿Qué tal? La banda intentó mantener el techo mientras su chofer arrancó, haciendo que los cuerpos de los fans cayeran en el camino. Así no, así. Pam, pim, pum. Lo desparramaron a todos. Bueno, en ese recital, uno de los temas que tocaron fue Satisfaction. A ver, les voy a mostrar cómo estaba Mick Jagger en ese momento, en 1965, y cómo cantaba el tema. Ahí va, ¿eh? Vamos. Bueno, ¿qué les pareció? ¿Qué les pareció? ¿Viste lo que eran? Tremendo, ¿no es cierto? ¿Cómo se pasan los años, eh? Es una lucha. Pero bueno, la vida es así. Tengo otra efeméride musical y ya se viene la historia. También un 16 de mayo de 1974 en New York. El guitarrista de Queen, Brian May, el melenudo, qué igualito que es, qué igual el de la película, pero es impresionante. Yo mientras que les voy leyendo me voy acordando, pero se lo tengo que comentar porque en la película de Queen, pero es maravilloso, es igual, son iguales, es una cosa, los han. Todos tenemos un doble, dicen en esta vida, y es cierto, porque es tremendo, más la producción que les hacen, son iguales, son iguales. Bueno, Brian May en ese concierto interrumpe su guitarra, estaba tocando lo loco, en un concierto justamente de la banda, y tiene que volver al Reino Unido por sufrir de una hepatitis. Mirá, así que bueno, Brian May. Le empezó a doler, qué sé yo, vaya a saber, el hígado, todo de costado ahí, y se tuvo que salir corriendo e irse al Reino Unido, a Inglaterra. Bueno, entre los temas que tocaron estaba el que se llama Procesión. En castellano es Procesión, Now I'm Here. En castellano sería Procesión, ahora estoy aquí. Así que bueno, les voy a mostrar cómo estaba Brian May en ese momento y el temita que cantaba. Muy bien, ahí estamos, ahí estamos. Espero que les haya gustado Brian May y el pedacito ese de, ya saben, no puedo mucho, si fuese YouTube sí, pero en Face no puedo pasar de tantos segundos porque si no estamos fritos, ¿eh? Nos cortan la transmisión y la verdad que no quiero que pase eso. Además, como les dije el otro día, este no es un programa musical, así que
es solamente para pasar un rato distinto de otra manera. Bueno, a ver cómo me están viendo. Permiso, voy a minimizar esto. A ver. Ah, muy bien, muy bien. Ay, me están mandando. Ay, cuántos corazones. Bueno, muchas gracias. Cuántos que veo ahí, Bueno, y Estela Ramos también se ha unido. Hola, Estela, ¿cómo estás? Gracias por estar. Bueno, los que se van uniendo un poquito tarde, ya saben que en mi muro queda el video, así que lo pueden ver. Esta transmisión también la pueden compartir. Ustedes ahí abajo dice, se puede compartir. Así que bueno, no sé. Si gusta, lo pueden hacer. Ustedes ya saben, yo les doy permiso. Bueno, muy bien, vamos. Antes de ir a la historia, les voy a leer. Marcela Gómez me dice, grandes músicos. Tremendo. Tremendo. Y Aurelio me dice, los viejitos de hoy son muy vitales. Y la verdad que sí, Aurelio. Y bueno, sí. Es que cada vez más joven. Aparte, ¿viste? Los hombres de terrible también son como quien dice coquetos, porque se ponen chupines, se ponen de todo, que parecen tipos de grandes de 40. Yo tengo, mire, yo les voy a comentar. Por acá por el barrio, qué chusma, no van a decir, no, pero por acá por el barrio, yo creo que pasa, el hombre debe tener entre 78 y 80 años, pero yo, la verdad que un día le voy a sacar una foto, es que no me vean porque es un atleta, pero terriblemente, no saben el cuerpo, cómo está formado las piernas, es una cosa de loco. Yo digo, algunas personas, qué bien se mantienen, ¿no? Que también, bueno, hay que estar, ¿eh? Hay gente que vive de eso y, bueno, hay que estar, la buena alimentación, bueno, todo, influye todo, ¿sí? Pero, bueno, hay gente que a veces, por naturaleza, ¿no? Como quien dice, así que, bueno, mejor así, es lindo. Graciela Noemí se ha unido. Gracias, Graciela. Si llegaste tarde, no te hagas problema. Mira el video después. Mañana también tienen el programa las chicas. Lo que quiero decir, lo que digo, en la 91.7 espacio. Búsquenlo en el Face. Graciela Noemí. Liliana Ventura. ¿Cómo estás, Lili? Hola, Gallega. Qué lindo fondo tenés. Me encanta. Bueno, muchas gracias. Bueno. Eso es lo que trato de buscar, de mejorar, que sea un poquitito, en fin. Y bueno, vamos a ir cambiando. Que sí, yo no me puedo mover de acá donde estoy. Podrían verme ustedes más grande, pero ¿para qué me van a ver a mí? Es más lindo ver ese agüita, esa lunita, ¿no es cierto? A mí me escuchan. Y gracias. Bueno, bien. Bueno, amigos, voy a pasar a la historia de hoy, que es cortita. Espero que les guste. Es una historia que tiene una reflexión al final y se llama Si tuviera, sería feliz. Vamos a la historia. En una noche de luna llena, se encontraba caminando por la playa un hombre mientras pensaba: si tuviera un auto nuevo, sería feliz. Si tuviera una casa grande, sería feliz. Si tuviera un excelente trabajo, también sería feliz. Y si tuviera pareja perfecta, ¡puf!, sería muy feliz. En ese momento, se tropieza con una bolsita llena de piedras. La agarra, mete la mano y empieza a tirar las piedritas una por una al mar cada vez que decía: a ver, sería feliz si tuviera...
bueno, tal cosa. Así lo hizo hasta que solamente le quedaba una piedrita en la bolsa, la cual guardó. Al llegar a su casa, vació sus bolsillos y se le cayó esa piedrita al suelo. Cuando la levantó, se dio cuenta de que aquella piedrita era un diamante muy valioso. ¡Guau! ¿Te imaginas cuántos diamantes arrojó al mar sin haberse detenido a ver qué eran esas piedritas que había dentro de la bolsa? Y bueno, quizás si reflexionáramos un poco, ¿cuántos de nosotros pasamos arrojando nuestros preciosos tesoros por estar esperando lo que creemos perfecto o soñado? Miren a su alrededor y si se paran a observar, se darán cuenta de la fortuna que tienen. Muy cerca de ustedes está su felicidad. Quizás no le dieron la oportunidad de demostrarlo. Cada uno de nuestros días es un diamante precioso. Depende de nosotros saber aprovecharlo o lanzarlo al mar del olvido para nunca más poder recuperarlo. ¿No les parece? Bueno, que tengan un feliz día lleno de muchos, muchos diamantes. Bueno, espero que les haya gustado. Estos videitos los hago yo en la semana, los voy preparando, así que, bueno, con todo cariño para ustedes. Ojalá les haya gustado la historia esta, que tiene una linda reflexión. Hay que pensar, ¿no? Un poco. A veces no nos damos cuenta y dejamos pasar las cosas. Bueno, muy bien, acá por ejemplo, me dice Aurelio, muy buena imagen, Patri, gracias Aurelio, te queremos ver a vos. Bueno, gracias Aurelio, hermoso, gracias por la referencia, Mabel Becerra, hermoso, gracias por la refería. Bueno, no sé, Mabel, qué me quisiste poner, no entiendo muy bien. Estela Ramos, muy buena tu moraleja, después de perderlos recién valoramos nuestros tesoros. Y sí, claro, sí, muchas veces sí, es verdad. Muy bonita, me encantó, Mabel Becerra. Carmen Torres Rojo, hermoso el fondo y tú bella como siempre. Muchas gracias, Carmen, bueno, muchas gracias. Bueno, espero que les haya gustado esta historia. Y bueno, ya saben, compartan el programa y esto es para divertirnos un rato, para pasarla bien, para hacer algo distinto, ¿no? Me siguen por todos lados, en Twitter, @globitohuracán, en Instagram, La Gallega del Globito, en mi página de Facebook, El Rincón de la Gallega, en mi canal de YouTube, El Rincón de la Gallega. Ya saben, suscríbanse y toquen la campanita. Entonces, cuando yo transmita, también se los voy a avisar por Facebook. Así me pueden ver ahí también. Pueden ver otras cositas, otros videos. Fíjense, que tengo varias cosas. Gente, bueno, a ver, Marité, ya me voy. Termina el programa. Ah, reflexión, decía Mabel Becerra. Claro, reflexión. Perfecto. Sí. A ver. Excelente, dice Mari Estel Torday. Gracias, Mari. Bueno, me alegro que les haya gustado. Hermoso, gracias por la reflexión, era. Claro. Sí, a mí me pasa con el diccionario del celular. Cuando escribo una palabra y sale cualquier cosa. Entonces después tengo que decir, no, espérate, puse tal cosa, porque
porque a veces sale cada cosa que eso, que es para tener problemas después. Muy bonita, me encantó. Bueno, muchas gracias. Muy bien, bueno, muchas gracias. Pablito de la Cruz también lo está viendo. Pablito, entraste medio tarde, qué lástima. Bueno, no importa. Después anda a mi muro y fíjate, es linda la historia, es cortita, 3 minutos dura. Aparte de ustedes ahí, si no me quieren escuchar desde el principio, corran ahí la cosita de abajo, la liguita y escuchen lo que ustedes quieran. Pero mirá, la mostrarle a... Se ríen acá. Y sí, de verdad, porque hay gente que no le interesa escuchar una efeméride, qué sé yo, va directo a la historia o a lo que sea. Es así, chicos, es así. Pero por suerte está la tecnología, los reproductores, que uno puede mover, hacer lo que uno quiere. Marite, me encantó la reflexión. Pasamos tan ocupados en nuestras cosas y no nos damos cuenta de los diamantes que tenemos cerca. Es cierto, es cierto. Y bueno, y me hace una linda carita con corazoncitos en los ojitos. Bueno, gracias chicos. Pablito de la Cruz, el sábado en la FM 91.7 Espacio Nostalgias, a las 21 horas o 22, depende, cuando quiere él. Ahí las mejores músicas, los nostalgieros. Un beso para todos, a la familia también. Y gracias por estar y hacerme compañía. Gracias Adriana Meri, que se unió. Bueno, muchas gracias, gracias. Gracias a todos. Bueno, nada más. Esto ha sido todo por hoy. Entonces, los veo nuevamente el jueves que viene en el Rincón de la Gallega a las 22 horas, Argentina. Besos a todos. Buen fin de semana. Y muchos diamantes para todos. Chau, chau.